Buenos días, compañeros. Nuevamente, la marcha de los trabajadores ya avanza poco a poco por la avenida Segunda. Nos encontramos en este momento con Natalia Álvarez, quien es viceministra de Trabajo y que están participando también en esta marcha. Natalia, buenos días. Tal vez si nos hable un poco de lo que ha sido la marcha y también lo que ustedes están realizando hoy en esta en este día tan importante para toda la clase trabajadora del país y a nivel internacional. Muchas gracias. Efectivamente, estamos aquí acompañando la marcha después de los actos formales de la Santa Misa en horas de la mañana con diferentes sectores sociales, pues estamos también acompañando acá la celebración de los y las trabajadoras. Es un día muy importante, reitera las reivindicaciones laborales que son parte de la esencia del Ministerio de Trabajo. Creemos en el diálogo social y estamos pues acá buscando las mejores formas de acompañar paso a paso desde los mejores términos de acompañamiento y trabajo común. Precisamente es una participación, pero también me imagino que un tema de acompañarlos en el sentido de lo de esa lucha que hacen los trabajadores. Bueno, efectivamente, si vemos parte del Ministerio de Trabajo, tiene su esencia en el control de las condiciones laborales, en las cuales creemos y que son necesarias para la paz social. Estamos también acompañando en procesos de generación de empleo, en procesos de formalización del trabajo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos laborales, con la competencia leal entre las diferentes empresas, y bueno, todo eso es parte de generar mejores condiciones laborales, que es justamente la esencia del 1 de mayo. ¿Harán toda la marcha con él? Probablemente, un rato. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Natalia Álvarez, viceministra de Trabajo, con quien conversábamos, que estaba participando también junto con el otro viceministro de esta marcha de los trabajadores. Vamos a ver imágenes en vivo en este momento del camarógrafo Sergio Quesada, del ambiente aquí en la avenida Segunda. Como les decía, avanza poco a poco, sí se ha paralizado mucho frente a la catedral y al Parque Central, el grueso de la marcha, pero algunos grupos se han desegregado y han comenzado o han continuado con su marcha por la avenida Segunda hasta la Plaza de la Democracia, y algunos también que llegarán al Parque Central, donde estarán todos congregados porque han manifestado de que no lo harán en la Asamblea Legislativa este año. Este es un punto frente al Ministerio de Hacienda, donde se está a la espera de que llegue el grueso de los trabajadores. Sin embargo, ya estaban solicitando que pudiera avanzar, porque como les decía, se ha paralizado mucho frente a la catedral, pero poco a poco en grupos pequeños ha ido ya avanzando por la avenida Segunda. Compañero, regreso con ustedes a la Asamblea, donde tienen más detalles.